la fantasía final. Monty, quiero tomarme una selfie contigo. De acuerdo, pero solo una. No está conectado. ¿Sabías que este capítulo de Los Simpson fue grabado hace 14 años atrás? Probablemente no fuera tan impactante para muchos, pero hace 12 años no sabíamos lo que era un selfie, y mucho menos los juegos de realidad virtual. Las nuevas profecías de Los Simpson que se están cumpliendo en 2022. Estamos ya acostumbrados a que Los Simpson nos muestren cosas que terminan siendo verdad, y ya son cientos de profecías que vemos que Los Simpson han dicho y se cumplen. ¿Pero qué es lo que esta serie animada de televisión tiene para que muchas de estas profecías se cumplan? No podemos olvidar que esta es una serie animada, pero para adultos, aunque siempre son vistos por todas las edades. ¿Quién no recuerda las travesuras de Bart o las cosas graciosas de Homero? Pues muchos se preguntan si aún siguen acertando las profecías, y lamento decirte que la respuesta es sí. Y creo que ahora quedarás más impactado y no podrás ni dormir cuando veas las nuevas predicciones que se están cumpliendo actualmente. Es increíble lo que estas caricaturas pueden llegar a advertirnos, incluso antes de que pase. Los Simpson es el programa de caricaturas animada más exitoso de todos los tiempos, y que aún sigue saliendo al aire. Son cientos de capítulos donde entre comedia y burla por momentos profetizan cosas que podrían pasar y que increíblemente se cumplen al pie de la letra. ¿Recuerdas ese capítulo donde Donald Trump salía como presidente de los Estados Unidos? 9 años más tarde se cumplía todo, y para asombro de todos, se cumplió a la perfección, tal y como lo advirtió el programa. O como cuando en un capítulo de la temporada del 2009, nos dijeron cómo Lady Gaga estaría en el medio tiempo del Super Bowl. Esto se suma a la gran cantidad de cosas sin explicación que aparecen en la serie de televisión y que luego años más tarde se convierten en realidad. Muchos piensan que esta serie guarda increíbles secretos o que podría tener incluso vínculos con organizaciones ocultas. Pero hoy te queremos presentar las nuevas profecías de Los Simpson que se están cumpliendo en 2022. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Cada vez que lancemos un video, te avisaremos y serás de los primeros en verlo. Bueno, ahora a lo que vinimos. Todos sabemos que estos últimos 2 años hemos pasado demasiado, diríamos que todos vivimos muchas cosas, que solo podríamos ver en películas. Vimos imágenes que parecerían sacadas de películas del fin de los tiempos, pero en realidad era la vida real que nos tocó vivir. Los Simpson, como de costumbre, no han fallado ni una. Desde hace casi 30 años, vienen advirtiendo detalles de eventos y sucesos, que al pasar de los tiempos se cumplen y se convierten en una realidad. Comenzamos con la escasez de gasolina y el problema que esto conlleva. En un episodio de 2010, hace 12 años, Homero viaja en la carretera y compra grandes cantidades de gasolina para reclamar un premio. Para ese entonces la gasolina no sufría ningún problema, y jamás nos imaginamos que ahora la gasolina costará 8 veces más que en ese entonces. Lo increíble es que tal y como cual los Simpson profetizaron, ahora vemos personas adquiriendo gasolina de la misma manera y sin ninguna protección. Recuerda no hacer esto en casa. Otra de las predicciones que fueron cumplidas fue la de un supuesto multimillonario que viajaría al espacio. Esto ocurrió en el 2014, en el episodio que llevaba por nombre La Guerra del Arte. El capítulo fue transmitido con un personaje que viajaría al espacio utilizando su dinero, y eso causaría una gran noticia. 7 años más tarde, y hace tan solo unos meses, el multimillonario Richard Branson viajó al espacio. Lo impactante es que en el capítulo de Los Simpson, el personaje que viaja al espacio es increíblemente parecido al real. Juzgue usted mismo. Hasta miedo da, ¿verdad? En este episodio, vemos como en medio de una emergencia, el alcalde de la ciudad de Springfield se fue de vacaciones a las Bahamas. Lo increíble es que este famoso senador de los Estados Unidos, en medio de la emergencia mundial, se fue de vacaciones y esto causó un gran problema para el senador. Lo increíble es que el senador y el alcalde nacieron en el mismo lugar de los Estados Unidos y tienen el mismo apellido.
Otra de las predicciones fue que Lisa Simpson, justo después de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, vemos que ella llegó después de Donald Trump dejar la Casa Blanca. En el episodio ella habla de lo mal que dejó Trump el gobierno. Para sorpresa de todos, la vicepresidenta de los Estados Unidos, casi 9 años después la vemos hablando exactamente lo mismo y usando hasta la misma ropa. Lo que sí tiene a muchos a la espera y otros asustados es que los Simpsons siguen profetizando en casi todas sus temporadas el fin de los tiempos. En este capítulo podemos ver cómo lo profetizan para el 2022 y cómo nos dicen que los robots se apoderaron de tomar las decisiones por los seres humanos y que ahora ellos serán los que tendrían el control de todo en este planeta. Pues otra de las profecías que vimos ahora en este año 2022 fue la que vimos en uno de los capítulos de la serie, justo hace más de 25 años cuando ni siquiera pensábamos en todo lo que está ocurriendo. En uno de los capítulos podemos ver cómo encuentran cerca de la central nuclear donde trabaja Homero un pescado de 3 ojos. Ahora, más de 25 años después, podemos ver cómo cerca de otra central nuclear en los Estados Unidos encontraron un pez de igual similitud que la serie. Otra de las grandes profecías de los Simpson es que en algún momento existiera una empresa de un multimillonario que llegaría a Marte. No solo iría a Marte en una expedición, sino que llevaría a Lisa, la primera mujer astronauta en llegar a ese planeta. Lo más increíble es que el propietario de Tesla anunció que este año lanzarán una nave tripulada con seres humanos para llegar a Marte. Anunció que esto sería el inicio de algo grande, y aunque no se sabe cuándo será el lanzamiento, eso es un gran avance. Adivina cuál es el nombre de la única astronauta mujer que fue escogida en este tan importante proyecto de llegar al planeta rojo. Increíblemente, y aunque usted no lo crea, se llama Lisa Moon. Una mujer que, adicional a que es físico nuclear, también le gusta la música y toca el saxofón como Lisa Simpson. ¿Coincidencia? No sabemos. También los Simpson nos han hablado desde hace 3 décadas del futuro y nos muestran cómo sería el futuro de los seres humanos rodeado de robots y de tecnología. Al parecer ya todo esto está sucediendo y los Simpson siguen sorprendiéndonos a todos con sus poderosas profecías. ¿Qué crees que pasará en los próximos años con todas estas predicciones de los Simpson? ¿Seguirán dejándonos pistas de cuáles son las cosas que veremos pronto? ¿Piensas que esta serie de televisión predice el futuro? ¿O piensas que son simples coincidencias del destino? Déjame tu opinión en la caja de comentarios para que podamos leerla. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal ya que subimos videos todos los días y no te arrepentirás de nuestro contenido.